Y hay un reconocimiento, pues cuando tú hablas con las organizaciones de base, precisamente de que al apoyarlos este proyecto les abren las puertas mucho más fácil en las entidades públicas, en las entidades privadas, o sea, ellos se ven más visibilizados y que como con más poder, digámoslo ahí, para poder hablar de igual a igual. En mi condición de asesor del programa de fortalecimiento de capacidades del DNP, el año pasado tuve la posibilidad de acompañar el proceso de formulación del plan de desarrollo de Pamplonita. Y para mí fue muy grato primero ver, estoy hablando de hoy, hace un año justamente, Interesante. que estas mujeres primero, para todos los ejercicios participativos de construcción del plan, fueron llamadas. Una de las primeras recomendaciones, me acuerdo que di cuando llegué a Pamplonita, es no se olviden de las mujeres de Asomurpita, que son muy importantes aquí. En su momento alguien en la administración me dijo, no, doctor, tranquilo, ya las tenemos en la lista para convocarlas. Es una organización reconocida. El otro nivel de impacto también, que uno no sabe cómo medir en estas organizaciones, en estos ejercicios, es en la creación de liderazgo, es decir, el fortalecimiento de liderazgo. No es solamente el fortalecimiento organizacional, la instalación en la agenda de una temática que es netamente democrática y muy importante, la reflexión sobre participación ciudadana, sino es también la valorización o no de ciertos liderazgos de ámbito político. Sí, es decir, el mismo ejercicio conlleva a que las autoridades y a los entes que se les está haciendo control hagan mejor su trabajo. Es muy diferente, por ejemplo, que una institución diga, oh, sí, voy a hacer efectivamente una cárcel, y si no hay un proceso de control social y de veeduría, pues yo diría que su trabajo va a ser más relajado frente a los temas de rendir cuentas. A partir de los resultados de ese proyecto se cambió el protocolo de atención y se exigió el seguimiento como se amplió, digamos que se ampliaron los pasos de seguimiento al proceso. O sea, toda el, digamos, el protocolo de atención se llama. Todo el protocolo de atención de los proyectos productivos entregados por la UABO se cambió a partir de ese proyecto. Y eso fue muy, muy chévere. Uno de los grandes aportes de nosotros es que nosotros pusimos a hablar a la Secretaría de Educación con las instituciones educativas y los docentes. Con la atención que había, la Secretaría de Educación nunca se había sentado ni siquiera a escuchar a las instituciones educativas, sino que ellos mandaban los proyectos y ejecutan, ustedes me responden porque yo soy el jefe y ya. No lo sé. Okay, no lo O sea, no lo sé porque, como te digo, hasta el año pasado nosotros estuvimos actuando como veeduría y hacer el seguimiento de lo que hicimos en su momento con este fondo de apoyo era muy complicado, porque entonces era volver a generar las mismas resistencias, las mismas malas energías, por decirlo así, con estos rectores y rectoras. Pues nosotros realmente creemos que no ha pasado nada, porque igual las escuelas siguen contratando.